Oh. Yeah. poderoso porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de Señores, porque para siempre es su misericordia. Dios les bendiga. Shalom. Buenas noches, guerrera. say okay. Shadow Squad eyeshadow 15 hot shades Gloria a Dios Aleluya Dios les bendiga más La paz sea Amén En el nombre del Dios Todopoderoso Amén Dios de Israel Dios les bendiga guerreras Amén Quiero decirles que tuve un poquito problemas para a hacer rápidamente este video en privado ya que me, to me toma algo de tiempo así que voy a hacer el estudio porque lo dije que lo voy a hacer um, va a ser fuerte amén porque es una palabra directamente para nosotras las mujeres y sé que pueden haber dentro ya del grupo damas que no van a aceptar la palabra ya porque este, están impuestas a lo que es la religión, no la van a aceptar. Otras que aceptan la palabra, pero rehusan a vivirla porque están este, tristemente esclavas, esclavas totalmente a una dogma de, de que las está oprimiendo. ¿Por qué esclava? Porque esclava es... Una persona que lleva un yugo y tristemente no está, no está en paz, no está en paz. Y el, el esclavo es aquel que está atado con cadena y no está en paz y quiere ser libre. Entonces hay mujeres que están así, que quieren ser libres, pero este, quieren seguir. Ese patrón de dogma o de retener una posición o estar en un lugar o, o estar en ese concilio, entonces quieren seguir siendo lastimadas. Y no pude hacer este estudio en privado porque así los quería, pero sé que pueden entrar personas a faltarme el respeto, a insultar o a denegar de lo que se va a estar estudiando, ¿verdad? Porque vamos a estar estudiando este, palabras. Amén. Que mucho le va a chocar. Pero como quiera, vamos a dar el estudio en esta noche. Amén. Y vamos a comenzar con una oración. Amén. Yo le pido a veces si una de las damas presentes me puede decir que se está escuchando bien. Amén. Para entonces poder comenzar con el estudio. Amén. En esta preciosa no, noche ya. Amén. No sé. Sí, donde tú vives, amén. Sea de día, pero ya es que es de noche. Amén. Así que Dios bendiga a todas las guerreras que ya están conectadas. Amén. Si alguien me puede escribir, si se está escuchando bien, porque para mí es muy importante que se esté escuchando, que se esté escuchando bien. Amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Perfecto. Eso es lo que me llena a mí de gozo y de alegría. Amén. Así que, mis amadas, inclina tu rostro. Si tú tienes tu tali, usa tu tali. Si tienes el velo, usas el velo. Amén. Y si no, pues inclina tu rostro. Amén. Y solamente vamos a orar. El mismo Dios. Amén. Amén. Como, como tú lo llames. Amén. No importa. Amén. Como tú le digas. El yo soy Jesús, Yeshua, Mesías, Jehová, Padre. Como tú le llames. Padre Abraham. Como, como, como tú le llame, Padre, este, como, como, tú, como tú te sientas, yo no voy a imponerte nada. Amén. El Espíritu Santo es que va a cambiar, es el que te va a llevar a conocer. Yo solamente te voy a enseñar lo que dice la palabra. Y si yo estoy malo, yo, usted está bien, yo no voy a caer en contienda con usted. Amén. Hay gente que, que yo he escuchado que me han dicho, no, es que yo, yo le pido al Padre Abraham, pues mira, pídele al Padre Abraham. Yo oro para que Dios trate contigo y tú le pidas, tú le pidas al Dios de Abraham, amén, pero yo no voy a caer en contienda contigo, amén, yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para llevarte una palabra de salvación que te cambie, una palabra que te haga conocer, una palabra que te haga efecto, que te lleve a conocer quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que dio su vida en aquel madero? ¿Quién es el que viene en toda gloria, en toda majestad, en las nubes, que nos va a llevar en ese arrebatamiento precioso? Eso es el mensaje que yo te quiero llevar. Amén. De ahí afuera, amén. Como tú le llames al Padre, como tú le llames al Creador, al Eterno, como tú le llames, amén. Lo importante es que tú me digas, hermana Daisy, yo sí creo en Dios, yo sí creo, amén. Ahí comenzamos, amén. Ahí comenzamos. Lo malo es, lo malo sería que tú me dijeras a mí, no, yo hago mi plegaria, mi rezo, mi oración a Lucifer, a Satanás, al diablo, pues ahí, ahí. Es que está el problema, amén. Hay un problema ahí, pero ese problema se puede resolver porque yo sé que yo te puedo ayudar a través del Espíritu Santo, te puedo ayudar. Pero yo no estoy en contienda ni por religión ni por creencia ni por ni por cultura ni por nada de eso, amén. Si tú entraste a este video, si tú en, si tú compartes el video y tú estás haciendo eso, a mí eso no me importa. Yo no voy detrás de ti a lo que tú hiciste, eso no me importa. Haz lo que tú quieras hacer, pero, pero en el chat, en el, en el video, yo le pido a todas las damas, amén, que hablen, que se comporten, amén, que, que podamos todas, amén, estar bien, que podamos todas disfrutar del mensaje, amén, disfrutar de lo que Dios quiere hablar a cada una de nosotras. Entonces, podamos, amén, disfrutar de la presencia de Dios y de lo que Dios quiere darnos, de lo que Dios quiere entregarnos. Amén. Eso es lo importante en esta preciosa noche. Y quiero que me disculpen, porque yo sé que, que el programa de hoy era a las 10, pero tenía que resolver unas cosas, amén, este, personales y no pude estar con ustedes. Pero gloria a Dios que estoy aquí y gloria a Dios que Dios ha puesto en, en mí, en mí. Estar con ustedes, estar, compartir con ustedes palabras, estudiar, dedicar un tiempo. Amén. Para estar con ustedes. Amén. Pues gloria a Dios por todo eso. Amén. Gloria a Dios por todo eso. Amén. Así que vamos a comenzar. Para la gloria y honra de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Vamos a comenzar orando. Amén. Vamos a comenzar orando para la gloria y honra de Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Santo, 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 santo. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Amén. Y vamos a darle gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este privilegio que nos concede en esta noche. Amén. De estudiar su palabra. De compartir juntas en este momento. En esta hora las damas. Amén. Vamos, vamos a orar. Amén, inclina tu rostro donde tú te encuentres. Amén. Gloria a Dios, Santo Jesús. Gracias Padre, gracias Elohim. Padre en el nombre de Jesús, tú que estás delante y escuchas todo y lo ves todo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te damos la gloria, te alabamos, reconocemos que estamos falta en cada momento de tu perdón, que necesitamos humillarnos, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos crecer espiritualmente como crece físicamente una niña cada día. Padre, en este momento te presento cada amiga, cada hermana, a mi persona, porque también me incluyo. Estoy falta, Padre, de tu sabiduría. Abre cada conocimiento, Espíritu Santo, Espíritu Divino, precioso. Te pedimos que tomes tu lugar en nuestras vidas, que limpie, que satures, Espíritu Santo de Dios, conforme sea la necesidad de cada hermana que te glorifique de manera poderosa en esta hora Padre Santo te lo pedimos creyendo, te pedimos la bendición por tu pueblo de Israel te pedimos Padre Santo que te glorifique en la cárcel de mujeres Padre, que alientes Padre Santo su alma en esta preciosa noche que le dejes ese descanso Dios mío, que quites toda preocupación Padre que hay Dios mío, oh Jehová en sus corazones Padre esas madres Padre Santo en esa cárcel que están preocupadas Padre, te pedimos una unánimemente, Padre. Que les des Dios mío, se va esa ayuda, ese refrigerio, Padre, que ya necesitan, Padre. En este momento te lo pedimos, Padre. Reprendemos, Padre Santo, y atamos, Padre Santo, oh Jehová, todo demonio, Padre, en el nombre de Jesús, que quiera, Padre, perturbar, Padre Santo, su paz, Dios mío, que quiera perturbar, Padre Santo, oh Jehová, su comunión contigo, Padre. Dale fuerza, son vuestras hermanas. Padre, ellas han pasado momentos difíciles en la cárcel, Padre. Pero te las presentamos y te pedimos que libertes, Padre Santo. Ahí, Dios mío, en esas rejas, Padre, que las libertes Que trates con ellas, Espíritu Santo de Dios. Por tu palabra, Jehová, lo creemos hecho. Glorifícate, Padre. Tú no las dejas huérfanas, Padre. Tú llegas, Jehová, tú llegas, Padre. Hay hermanas, Padre. Hay hermanas, padres, que estamos clamando, Dios mío, por estas mujeres que están confinadas. Dios mío, que se sienten solas, que se sienten abandonadas. A lo mejor su familia las ha dejado, padre. A lo mejor, Padre Santo, ya se sienten, Padre Santo, que lo han perdido todo. Oh Dios mío, abas, ya, que son madres, padres que están preocupadas por sus hijos, padre. Pero una Abba, Shandali, unidas, padre, en este momento, en este video, padre, nos unimos a clamar por ella, padre. Yo lo creo, padre, yo lo creo hecho, Dios mío. Que ahora mismo, Padre Santo, el manto, Dios mío, de tu divina presencia, Jehová las cubre. Las cubre, Dios mío, padre, tu paz, tu gozo, tu armonía. Padre Santo, que toda tiniebla, Jehová, se va, Dios mío, de ese cuarto, se va, Padre Santo. Te alaba, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Yo te pido tu bendición. Bendice, Padre. Yo te pido, ángeles, que me guardes a las damas que están allí, Padre Santo, presa. A las que han sido olvidadas, Padre, pero tú no las olvidas. A mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Tú me las cuidas, Padre, yo lo creo. Yo te pido ángeles. Oh, Jehová, que le vas a que el brazo que se levante, yo voy herirla. Sea detenido, que la lengua que se levante a sea detenida, Padre, en el nombre de Jesús. Son nuestras hermanas y te pedimos que las proteja en el nombre de Jesús. Te pedimos ángeles, te pedimos un vallado de ángeles que guarden a nuestras hermanas en la cárcel, que guarde a las hermanas viudas, que guarden, Padre Santo, a las huérfanas. A las niñas, Padre Santo, Jehová y rabayas Soja que están siendo, Padre Santo, perseguidas. Atormentadas por espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que envíe tus ángeles con espada de fuego a defenderlas, Padre, y que ningún espíritu, Dios mío, de violencia, oh Dios mío, Padre Santo, que ningún hombre violado las toque, le haga daño por tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jehová. Gracias, Padre. Amén, amén. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Bendecimos, adoramos su nombre, aleluya, gloria a Dios, santo Jesús. No importa que cuando tú estés clamando, estés orando, a lo mejor tú digas, pero que en el momento de, de orar o de interceder o de, o de batallar, de guerra, se supone que uno no llora o que se ponga triste. Es que el Espíritu está gimiendo. El Espíritu está gimiendo. El Espíritu te está mostrando. Entonces hay cosas que, que nosotras no entendemos. Amén. No entendemos. Pero Dios, amén. Dios, Dios sí. Amén. Dios muestra y Dios se glorifica. En todo. Amén. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Santo Jesús. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Santo Jesús. Poderoso, tú eres grande, Jehová. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Santo Jesús. Avíseme si la señal. Está bien ahora. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Si una hermana me puede escribir. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Miren a ver si la señal ahora está mejor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Seguimos trabajando. Amén. Para la señal, amén, de la internet, seguimos trabajando. Gloria a Dios, aleluya, Santo Jesús. Si una de las hermanas me puede escribir, amén. Mi alma te alaba, Jehová. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Está trabajando la señal, está... Si una de las hermanas me puede escribir, gloria a Dios, aleluya. <laughs> Ay, Carol, tú siempre me dices perfecto. Ay, Jehová, mi alma te alaba. Amén, pero ya pudimos interceder. Amén, pudimos orar por las hermanas. Amén, que están en la cárcel. Es muy importante que oren por las hermanas que están en la cárcel. A, 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 a lo mejor tú no tienes una amiga, un familiar, una hermana en la cárcel, en la prisión, tú no la tienes. Pero Dios nos ha encomendado esta encomienda, amén, de, de orar, amén, y de llorar por nuestras hermanas. Y digo nuestras hermanas porque estamos un grupo de mujeres, amén, pero también están los caballeros, también. Pero estoy refiriéndome un poquito más al tema de las mujeres. Pero sabemos que tristemente también hay jóvenes, está la cárcel juvenil, amén. Y es muy triste, es muy triste, amén. Este muchas veces se sienten muy solos, muy solas, especialmente es muy triste los jóvenes allí en, en la cárcel, porque a veces los padres los castigan con su ausencia, los abandonan, no los visitan, no les escriben. Entonces, es más todavía, más todavía es, es más triste todo eso. Amén. Amén y no debe ser así, no debe ser así, pero tristemente pues las personas verdad este, disciplinan o reprenden o castigan de verdad de la manera que saben o a lo mejor como siempre les digo, siguen una cadena um, de cómo fueron criados o cómo su familia les enseñó, entonces pues tristemente pues todo esto es así, pero gloria a dios verdad que dios nos da la oportunidad de, de enseñarles. Amén. Y de dar testimonio de que hay cosas, ¿verdad? Que no están en nuestras manos de que nosotros seamos jueces, juzgadores. Y de que si alguien hizo algo malo, yo creo que es más que suficiente lo que ya están viviendo para que encima la familia vengan a ponerle este, más carga. De verdad que no. Y nosotras, las damas que están en este grupo, eh, yo les pido que oren por las damas que están en la cárcel. Es muy difícil. Amén. Muchas son violadas porque hay grupos, amén, grupos de de lesbianas, hay muchas gangas, este, y hay muchas cosas que pasan en la cárcel. Este, además de que los familiares le dan la espalda, también este hambre, a veces mucho frío y hay muchos departamentos, amén, que que tratan de ocultar muchas cosas que ocurren, pero siempre sale a la luz lo que está pasando. Y nosotros nuestro deber, ¿verdad? Es oral. Y yo creo que la iglesia está para servir y deben de preparar capellanes para que puedan entrar a cada cárcel de cada pueblo, para que puedan, o, o del país donde estén, para que puedan dar ese servicio. No solamente de oración o de predicar. Esto no solamente es, es hasta aquí. Amén. También es muy importante en todo lo que esa cárcel le permita este, entrar. A veces le permiten un radio. A veces le permiten alimento. Este, buscar los tipos de información que permite esa cárcel este, recibir. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que la iglesia, que la comunidad sirva. Porque tristemente el, el departamento de, del Estado a veces no tiene los fondos federales para entonces poder este, este, dar, dar a esa cárcel, ¿verdad?, lo que necesita. Entonces la familia a veces no le manda dinero y entonces a veces la comida que dan, sinceramente, este, ellos mismos testifican que no es muy buena. Pero ya comenzamos a orar, entonces, pues cada cual, ¿verdad? Este, mira a ver qué cárcel está cerca, qué puede hacer, si puede dar una visita, este, qué puede hacer, orientarse con su pastor, con su concilio, a ver qué hacen. Porque a veces las personas quieren ser capellán, pero muchos son capellanes de un título, muchos son capellanes porque lo vean en una foto, porque tener, este, um, cómo es estar en, en una reunión, pero ¿qué hace? Muchas veces nada. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues gloria a Dios, amén, que, que hay que seguir orando, amén, hay que seguir orando. Así que vamos a ver si podemos comenzar con el estudio de esta noche, amén. Vamos a ver si la señal se, se está bien en estos momentos para ver si podemos dar ese estudio que queremos dar hoy, le pido mis disculpas porque hay un poquito de ruido en estos momentos, amén, pues ya que no es el horario que trato siempre de dar mis estudios, pero este, pues por lo menos, pues estamos aquí, amén, y estamos compartiendo este estudio con ustedes, amén, así que mis disculpas, <laughs> amén, y pues voy a tratar también de, de, a ver cómo lo doy, porque es un tema, pues ya usted sabe, para mujeres y tengo pues... <laughs> Unos cuantos hombres y hombrecitos por aquí. Alaba. Y pero gloria a Dios. Lo vamos a dar y todo obra para bien. Es bueno que, que los jóvenes, ¿verdad? Que están cerca por aquí, aprendan. Ay, Jehová. ¿Qué fue? Gloria a Dios. Por eso es que le digo, mira, ya me, ya me puse muy roja. Ahora sí por eso es que le digo, amén, que, que estamos trabajando para tener la oficina, amén, aleluya, muchas gracias, amén, las que han podido, amén, ayudarme, amén, este, y la gloria de Dios, amén, estamos, yo estoy contenta, vamos, vamos a proseguir, <laughs> amén, eso es así, todo ahora para bien, bueno, mis amadas, vamos a la Biblia, Vamos a ver. Ay, que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es un tema, amén, de esta noche que vamos a hablar. Que me han hecho muchas preguntas. Y pues vamos a hablarlo. Ya que es muy importante, amén. Este ser, ser renovadas, ser restauradas físicamente, mentalmente, espiritualmente. Amén. Ya que el, el, la tasa de por ciento tan alto en la iglesia, amén. Y cuando digo iglesia me refiero a, a todas las denominaciones del divorcio, del adulterio, de la fornicación. Es tan harto. Y cuando venimos a ver es por el yugo de esclavitud, del no, que no se puede, que esto es pecado y que esto no se puede hacer. Amén. Así que así que yo no sé si puedas aguantar lo que voy a hablar. Pero hay que hablar las cosas como son. Amén. Porque yo quiero ayudarte. A lo mejor hay damas que no están de acuerdo conmigo. Pues mi respeto. Amén. Entonces, pues claramente. Amén. Tristemente, muchas no entienden que le quieren echar la culpa de todos los problemas al diablo, Señor. Los reprenda. Y el problema mayor que. El descuido es uno de los problemas muy grandes en la mujer. El descuido espiritual, el descuido mental, el descuido físico. Entonces, yo no te estoy diciendo que si tú estás pasando por alguna enfermedad, no. Yo te estoy diciendo, amén, que muchas veces uno tiene que examinar qué es lo que está pasando. Amén. Quiero ir a la palabra de Dios. Busca tu Biblia. Amén. Yo espero. Que se siga escuchando bien. Amén. Si la hermana Carol me puede ayudar. Y cuando el momento no se no se vea bien la señal, pues tú me avisas. Amén. Y yo paro, detengo la señal, la, la, la transmisión. La mira para allá. Ay, <laughs> Dios. Detengo. Y entonces este, comienzo nuevamente y vemos a ver si se puede comenzar. Si no, pues, este. Cambio para entonces para la otra página a ver lo que está pasando. ¿Ok? Ok. Vamos a comenzar aquí a leer. Proverbios, capítulo 5, el verso 18, el verso 19. Voy rápido con este estudio. Amén. Este. Así que si una de las hermanas lo pueden. Pueden escribir los textos. Y usted tenga lápiz, usted tenga papel, usted tenga, usted tenga su Biblia. Y entonces usted si este algo, ¿verdad? Usted lo, lo edifica, usted lo escribe. Y si usted algo que quiere como preguntar, pues entonces usted lo escribe. Amén. Proverbios capítulo 5, el verso 18 y el verso 19. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. De las que están en vivo. Amén. Como no la pude hacer en privado, pues este, este video lo voy a borrar. Amén. Proverbios capítulo 5, el verso 18, el verso 19. No quiero para que le haga tanto daño a, a los legalistas. Para que estén tranquilitos. Dios bendiga a la pastora Marisol. Amén. Primero Dios, sin abrirnos podemos ver. Amada, gloria a Dios. Amén. Proverbios capítulo 5, el verso 18, el verso 19, dice la palabra de Dios. Le damos reverencia, le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sean bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciada Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche te voy a hablar un tema muy importante a la mujer que está... Mirándome, amén. Vamos a hablar un poquito de este tema sobre la menopausia. Amén. Vamos a hablar de este tema que muchas damas, amén, hemos estado hablando por privado. Y quiero hablarte un poquito de este tema. ¿Qué es la causa? Amén. ¿Qué es la causa y cuál es su causa? Amén. ¿A qué edad comienza? ¿Qué se puede... Hacer, amén. Vamos a hablar un poquito de esto, porque este, este, esta palabrita de la menopausia desarrolla tanto, tanto en una mujer y muchas pueden decir tanto problema, tanto problema. Y yo, y yo creo, para mí, mi opinión, amén, para mí, que cuando Dios. Hace unas etapas de nuestra vida, nos hace niñez, juventud y nos hace adulta y nos hace anciana. Yo creo que Dios no se equivocó. Dios hizo cada etapa y la hizo tan perfecta, tan preciosa para que nosotros pudiéramos, pudiéramos disfrutarla y el poder de disfrutar está totalmente ese libre albedrío en nosotras. Dios nos da todo. Dios nos da todo. Lo que pasa es que muchas cosas se van que deteriorándose y se deteriora la oración que ahí está lo espiritual se deteriora el cuidado mental, que, hay, que el cuidado mental totalmente tiene que ver con una relación con Dios. Y el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo se expande totalmente, que sin el cuidado con lo que tú comes, que, con lo que tú bebes, con el, con el tiempo que tú duermes, con el tiempo que, que tú le dedicas a lo mejor un tiempo de ejercicio. Es muy, muy, este muy largo, todo lo que se puede hablar ahí. Pero déjame decirte que cuando llega, llega este, esta etapa de la vida de la mujer, de la menopausia, rápidamente, rápidamente la mujer empieza a, a tantos cambios. Y hoy en día vemos que hay tantos problemas en los matrimonios. Hay tantos problemas en la iglesia y, y todo, es, todo es vivir de una apariencia como si no estuviera pasando nada. Y el Espíritu Santo administraba mi vida fuertemente y me decía, dile a las damas que tú estás haciendo, que tú estás haciendo. Entonces, el Espíritu Santo me decía, me da tristeza que, que, que hayan tan poquitas damas. Y me da tristeza que el video te lo tengo que borrar después que termine también. Y me decía el Espíritu Santo, dile a las damas qué están haciendo. Ellas quieren que tener un marido que las atienda, que. que que las trates como princesas, se quejan tanto. Y yo decía, Dios mío, tú, tú me estás, como que yo me estaba volviendo loca eh, este, en todo lo que estaba haciendo. Pero estaba pensando y, y no estaba, tú sabes, en lo que tenía, donde escribo, pero no. El Espíritu Santo me lo tenía aquí marcado. Me decía, tú sabes, tú quieres un marido que, que a lo mejor este, te cocine. Te ayuda a lavar la ropa, te consienta, te compra esto, vaya contigo para aquí, vaya contigo para allá. ¿Y tú qué haces? ¿Sabes? ¿Tú qué haces? ¿Entiendes? Entonces, tú siempre estás mirando que la del lado. Mira que ella cómo la trata, mira cómo la tiene, mira que le compró. Ay, qué pa bicicleta bella le compró. Ay, mira la cartera, qué linda le compró. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Es, es, es como, como... ¿Cómo decir? Te estás quejando por todo, pero no haces nada. Y el Espíritu Santo me decía, dile que estás haciendo. ¿Sabes? Le estás haciendo la cunita al diablo, si no lo reprenda. ¿Por qué? Porque entonces... Le estás echando la culpa a todo. No es que la menopausa me llegó, es que la edad me llegó, es que las arrugas me llegaron, es que las canas me llegaron, es que la vieja me llegó y hay y todo es un problema contigo. Todo es un caos contigo y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Yo te recreo, yo te ayudo, pero ya el problema está en la mente. Ya en la mente este, te volviste un caos. Ya en la mente, ya te lo creíste. Ese cuento que tú misma te hiciste, te lo creíste. Y exactamente, Caro. Empieza con las excusas. Empieza con las excusas. ¿Se escucha bien? Amén, se escucha bien. Me dice la pastora que se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Amén, ¿qué estás haciendo? Y así me decía el Espíritu Santo, dile a las damas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y me decía eso, hay tanta que estás haciendo. Sabes, tú quieres que tu esposo y que cambie. A lo mejor tu esposo es grosero, te trata mal, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me decía. Entonces... Vamos a, a cambiar el espejo, vamos a cambiar el espejo, vamos a cambiar el espejo. Usted sabe cuántas mujeres, no te me vayas a ir ahora, quédate ahí, y tú no te rías. Tú sabes cuántas mujeres no le cocinan al esposo. Tú sabes cuántas mujeres no le cocinan al esposo. Deja ponerme los espejuelos, espérate, es que ya llegó la, estoy, ya yo estoy en la, en la tercera para la cuarta, pero me lo gozo, yo no puedo estar amargada, yo no puedo estar amargada, porque, porque voy a entrar que en, en la cuarta, ay no, es que voy a entrar en la, en la tercera. No, es que ya, mira, ya van a empezar a salirme las canas. No, no, no puedo estar amargada. ¿Por qué? Porque es que yo tengo la promesa. Y la promesa es que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo, y yo sé a quien yo le sirvo. Y a lo mejor yo puedo estar pasando un proceso de enfermedad, pero ¿qué va a pasar? Si Dios le place, me sana, amén. Y si no, y si no me sana, yo sé que Él me va a dar fortaleza. ¿Por qué? Porque es que, es que Dios, Dios me dio que un marido y ese marido yo lo tengo que cuidar. Dios me ha dado hijos y yo tengo que cuidar a mis hijos, ¿eh? Entonces, Dios, Dios va en orden, Dios todo lo hace en orden, Dios no se equivoca, Dios no es mentiroso. Entonces, tú tienes que rechazar todo ese dardo del enemigo. Tú tienes que rechazar todo eso. Entonces, porque se cierra una puerta. Entonces, tú sabes cuánto tiempo tú le estás sirviendo a Dios, que tú le sirves a Dios, y que tú no has recibido la palabra de Dios. Tú sabes cuántas mujeres están esperando adoptar porque, porque son estériles y, y, y aceptaron en la palabra de esterilidad y ahí se quedaron. Pues vamos a adoptar entonces. Cuando a mí la palabra me dice que no habrá mujer estéril, no lo habrá, no lo habrá. Pero a veces hay algo que a Dios no le agrada, que hay que quitarlo. ¿Será el chisme? ¿Será el bochinche? Hay que quitarlo. ¿Será que Dios te mandó a hacer algo y no lo estás haciendo? Entonces le quieres echar la culpa a la etapa de la vida. Ay, no, es que, es, que, es, es que la menopausa me está dando una calor y no sé qué hacer. Pues disfruta la calor. Disfruta la calor entonces. Disfruta la calor en la intimidad con tu esposo. Si te, te dio frío, pues entonces disfruta el frío. Pero no le ponga más excusa a las etapas de la vida, porque todo es un, una excusa, un problema, un enojo, todo viene por algo. Y lo más hermoso es que aceptar, aceptar. Sí, me está pasando esto. Estoy pa eh, ya, ya me empezó y, y esto estoy pasando. Pues mira, ¿sabes qué? Hablar con mi esposo no no tratar de echarle la culpa a él de decirle no es que tú tienes la culpa y no y tú sabes que ya tu cuerpo empezó empezó con la menopausia y ya ya tu cuerpo está activamente mira dice que se, se ha activado totalmente al ovular en la mujer y dice que a medida que una mujer avanza en edad, su reserva responde de la producción de óvulos, comienza a disminuir. Y al empezar todo esto, ahí empieza la consecuencia. Mira la consecuencia. Ahí empieza la consecuencia. Puede ocurrir la caída de los senos. Entonces, hay mujeres que me han preguntado... Oye, esto bien, que no se me vaya la señal y no se me vaya muchas de aquí. Acuérdate, es tu opinión, es tu cuerpo, es lo que tú quieras. Amén. Tú tienes, tú tienes tu pastor, tú tienes tu concilio. Amén. A mí, pues, véate, que sigan hablando de mí. Yo me echo aceite. Cuando la mujer empieza a pasarle esto de la menopausia. Dice que ocurre una de las consecuencias. Una de las consecuencias. Lo que pasa es que muchas veces los pastores. Los pastores. Que yo los amo y los respeto. Amén. Respeto los concilios. Los amo a todos. Pero les digo la verdad. Los que son corruptos. Y unos charlatanes. Oye esto. Piensan. Que solamente. El, el, el objeto. El objeto solamente de hablarle a la vida espiritualmente y se quedó ahí. Entonces la gente va y entra como oveja, salen y van como oveja y los problemas, hay problemas que están en la palabra de Dios que tú le puedes ayudar, pero muchas veces no se preparan. Usted sabe que, que cuánta gente quiere ser pastor, pero no se preparan, no estudian, no se capacitan. Y cuando van a la oficina, pastor, yo necesito hablar un tema con usted. Y viene, viene la esposa del pastor, viene ese matrimonio y se sientan y le dicen, Pastor, mire, lo que está pasando es que mi esposa ya le empezó este, la menopausia y se le están cayendo los senos mi esposa puede hacerse algún tipo de operación, mi esposa puede este, inyectarse mi esposa puede tomarse algún medicamento natural ponerse alguna crema ¿qué puede hacer mi esposa? y el pastor, si es legalista es rajatabla es extremista o ya yo no sé ¿qué le va a decir? que no que son del diablo El daño que le están haciendo a la gente. ¿Sabe? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La relación. La relación. ¿Sabe? Está hablando. Está hablando que hay una necesidad. Es un matrimonio. Hay una necesidad. Todo lo contrario de que venga una hermana y que ella diga no, que yo me las quiero hacer, que por orgullo, que. Es muy diferente. Pero un caso. De una pareja, de un matrimonio, es tan diferente. Es tan diferente. Las necesidades en el matrimonio. Usted sabe cuántas mujeres han pasado por cirugía, porque han pasado por, por un cáncer, o han pasado, no por cáncer, han pasado porque le salió una bolita de grasa, o le pasó algo, en un seno, tuvo que operarse, ¿ah? ¿eh? Y solamente lo que están buscando es, escúchame bien, un consejo del pastor. No están buscando el permiso. No están buscando el permiso del pastor. El pastor ni le va a pagar la cirugía. Es una... Orientación, un consejo, algo espiritual, pero totalmente rápido, explayan la boca y no tienen ni, ni la mínima palabra, nada, nada, un argumento bíblico no lo tienen, y ahí sale ese matrimonio destruido. Porque la mujer, cuando el hombre la ve, no siente nada y ella quiere satisfacerlo, pero ella pasó por una enfermedad y los dos están de acuerdo que que esa mujer pase por a lo mejor por, por una, un medicamento natural, por una crema, quién sabe, porque es que la ciencia aumentado y la palabra lo dice, pero hay que estudiar, hay que sentarse, hay que recibir opiniones, pero por qué rápido decir no, por qué no, por qué rápido decir no, que eso es orgullo. Escuche. No hiera más a la gente con la religiosidad. Mira, me salió bien la palabra. No haga eso. Si usted es pastora o es pastor o es líder, no lo haga. Póngase primero los zapatos de esa persona que vino a buscar el consejo. Y si usted en ese momento no siente, no siente una respuesta, dígale, ¿sabes qué? Yo voy a orar, voy a ayunar y voy a pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que ponga la palabra de consejo en mi boca para ayudarte. ¿Qué es lo que yo te puedo decir a ti? ¿Qué yo le puedo decir a ustedes? Porque yo no quiero que su matrimonio se rompa yo quiero que ustedes sigan gozando su sexualidad. la sexualidad es el complemento de la bendición que dios dios dio entre hombre y mujer ni pastor ni pastora ni líder ni nadie puede puede hacer que un matrimonio se rompa por un consejo por una opinión. Las personas se reúnen en una oficina para buscar un consejo, no un permiso. El pastor no da permiso. ¿Cómo es que hoy en día, pastor, es que yo quiero ir, este, mañana que no hay culto, yo quiero ir para la iglesia de, de fulano? ¿Usted me da permiso? ¿Acaso es papá? Yo veo tan, tanto, tanto daño, especialmente a la juventud. A la juventud. Y un pastor y una mujer de Dios está en paz. Porque sabe que lo que le está enseñando a la iglesia, a sus ovejitas, sabe que la unción del Espíritu Santo y respaldo está ahí en su templo. Está ahí. La nube de Jehová está ahí. Y no le importa si las ovejitas van para allá o para acá. No le importa si se contamina. Tranquila, que aquí está el pasto y las limpia. Aquí en el templo hay pasto limpio. Déjense de, de tanta cosa, de estar dañando a la gente. Entonces llegan situaciones así y ¿qué hacen? ¿Y qué hacen? Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y no entienden que son etapas. Y no entienden que el han aumentado. Y no entienden que sí, hay casos. Claro que hay casos que son, que son así, que, que claro, ¿cómo que va a ser que una jovencita venga, y le, venga a la noche a la mañana y de momento este, se haga una operación? Claro que el pastor tiene que llamar a la jovencita y decirle vamos a sentarnos a hablar. Eso es algo diferente. Que llegue una jovencita activa, no visita, una jovencita activa y de momento no tenía busto, no tenía seno. Y llegue con una operación, claro que es el deber del pastor con la esposa, no solo tampoco, con la esposa. Y si el pastor es pues, viudo o soltero, pues tiene que llamar a los diáconos a mujeres. Tiene que haber una mujer ahí. Y tiene que hablar sobre el tema. Y decirle, este, yo necesito que usted me explique, porque usted es una joven y usted se aumentó el seno y ya la joven le va a decir si fue por un tipo de enfermedad que tuvo que pues o si no si fue así pues ya sí ya ya es simplemente es un orgullo por qué porque una joven una joven su cuerpo está preparado para cuando sea madre mamantar a los niños no estamos hablando de una mujer de unos 45 a 50 años que está entrando ya a la menopausia y se le ha caído los senos o o antes que ha pasado por una operación por una enfermedad es muy diferente por eso es que es muy importante antes antes de hablar es mejor preguntar es muy importante preguntar y hay que tener mucho cuidado porque la gente está tan sensitiva Tan sensitiva, tan sensitiva. Pero algo que yo he aprendido en todo esto es que las personas que Dios te da para que usted las ministre, usted le diga la verdad, usted las coge y, y, y mire, las azote, ellas se quedan contigo. Porque saben que de tu boca sale la verdad. Saben que sabe que de tu boca sale la enseñanza correcta. Así de sencillo. Amén. Consecuencia. Ya sabemos que una de las consecuencias de la menopausia. Amén. Va a ser la caída de los senos. Así que los caballeros, no sé, que a lo mejor que están escuchando por ahí. Amén. Saben que la mujer que escogiste, que te la gozaste, en la juventud bien gozadita, ¿eh? Sabe que vienen unas etapas, unas etapas. Y esas etapas, así que tú te las gozaste, ¿ah? Ahora cuando empiezan a caer esos senos, pues mira, esté ahí, cuide de ella, ¿eh? Sea prudente, no la lastime. Y apóyala en todo lo que ella quiera. ¿Sabe por qué? Porque es muy triste, duele mucho, duele mucho. Y más si un hombre dice tener temor de Dios, que no entienda y que todavía yo creo que en, que en este siglo que estamos, no estudien el cuerpo de la mujer. Que cómo es posible que todavía hay jóvenes que si no le dieran, yo creo que tanto PlayStation, supieran que cuando tengan una mujer, esa mujer va a necesitar. Toalla sanitaria. Yo creo que es tiempo que las madres, que los padres le enseñen las responsabilidades a los hijos. Es tiempo que le enseñen que esa mujer que va a ser madre de sus hijos va a pasar por etapas de enfermedades, de muchas cosas en su cuerpo. Y es muy importante, yo siempre le digo a los jóvenes, yo siempre le digo a mis hijos, estudien su cuerpo, estudien el cuerpo de su mujer, busquen libros, eduquense, no pasen tanto tiempo que se me hacen zombies, se lo he dicho. Está buena la señal, ¿verdad? Porque estoy viendo el aumento. <laughs> Aleluya. Es muy importante, amén. Yo creo que eh, estamos en este último tiempo, que la iglesia se va, miren, en cualquier momento. Y yo creo que no es que no le ponga carga al pueblo. Ese trabajo le toca al Espíritu Santo. Yo creo que, que si usted pregúntele, como pastor, como pastora, pregúntele, este, ábrase, ayúdele, este, pero tenga cuidado, porque echar una ovejita para afuera, por poner una carga, que usted diga, mira que esto, mira que lo otro, mira que te lleva el diablo, que, que cuidado que no sea que usted sea que la lleve el diablo con ti título de pastora, de pastor, de líder, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, esto no es juego. Cristo viene y Cristo viene allá. Y hay que amar la salvación. Y hay que pelear con todo lo que haya. Con la salud, con las emociones, con la mente, con todo. Con todo. Que si hay que hacer dieta, pues hay que hacer dieta. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Hay que hacer cambio, hay que hacer cambio. Si tú tienes que virar la cama, pues vírala para otro lado, pero. Cambia las posiciones, pero mira, enciende la llama que se te está apagando y a lo mejor tu esposo está mirando para el lado porque no lo estás atendiendo. Como una mujer. Vio que, que yo puse fotos con mi esposo en un hotel. ¡Ay, hermana! Usted se metió allá en la guarida donde están los espíritus de fornicación. Y yo dije: Dios mío, que esta tiene una mente de mime. ¡Qué ignorancia! ¿Dónde me dice a mí la, la Biblia? Porque si fue que leí un libro. ¿Dónde dice la Biblia? ¿O dónde dice la Torah? No sé dónde la leyó. ¿Dónde dice que los demonios, los espíritus inmundos, como usted le llame, están en un cuarto? Si de lo que yo conozco es que ellos pueden solamente tomar un cuerpo no un cuarto mire mire como mire cómo está la gente a lo mejor pues su esposo no la saca para ningún lado y, y está esa sí que está en la envidia ¿entiendes lo que te estoy diciendo entonces te meten en eso no puedes ir para allá no puedes ir para acá no 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 y no como una hermana que me dijo que fue a, a una conferencia de, de mujeres allá en Puerto Rico y fue una, una evangelista muy, mira, como estaba con los dedos, muy reconocida. Y dijo que las mujeres que se pongan bebidor o, o, o una batita muy sexy o muy cortita y que eran rameras o prostitutas. Me imagino la ropa de monja que ella se pone para estar con su esposo. Qué tristeza, qué triste condición, qué triste condición. Bueno, yo las monjas no, porque las monjas salen hasta preñada, embarazada. <laughs> Ay, Jehová. Pero usted escucha, usted quiere escuchar y si usted vaya y le dicen pues que que pues. Bueno, déjame seguir por aquí. <laughs> te lo está gozando, pero tristemente es la verdad. Es la verdad y, y hay que tener cuidado. Entonces, la menopausia comienza a disminuir el sangrado. A lo mejor te, te, te empiezas, tienes que empezar a tomar tus vitaminas. ¿Ok? Porque empiezas a tener problemas. Entonces, este empieza la caída del seno. Esa es una de las consecuencias. Otra consecuencia, ensanchamiento de cadera. Pero yo creo que eso no sería ningún problema porque hay muchas mujeres que, que, que quieren hacerse cirugía para tener más cadera. Y, y muchos hombres les gusta a la mujer caderúa. Pues yo no sé. Ahí pues se lo dejo a ustedes, verdad, que ustedes opinen en eso. Yo ahí no sé. En eso no sé. Yo creo que para mí no sería ninguna consecuencia que se haga un ensanchamiento de cadera, porque de verdad, pues, pues, yo creo que eso no es nada malo. Yo creo que no. Ya si fuera algo de exceso, de verdad, que fuera, wow, este, yo no sé, algo muy exagerado, de verdad, pues, ya sería algo que había que, sinceramente, pues, este, empezar el ejercicio. Este, buscar ayuda médica, ¿verdad? Porque ya hasta ahora, pues tampoco. También han dicho que no pueden ir a los doctores y, pues, no pueden depilarse en las partes íntimas y terrible todo esto. Terrible, terrible, terrible. Ok, las consecuencias de la menopausia: aumento de peso. Este, esto es muy, muy, muy malo porque afecta la salud afecta la sexualidad. Eso es muy malo. Muy malo. No, no, no. Así. Muy malo. El aumento de peso, ahí es que hay que cuidarse. Entonces, este si te gusta comer como a veces yo que me paso de que como que me paso, pues entonces tengo que hacerle mucho ejercicio. Tengo que darle este mucho ejercicio, entonces este hay que hacerlo, hay que hacer mucho ejercicio, porque hay que bajar esas libritas, hay que cuidarse, hay que cuidar su imagen, hay que hacerlo. Muchas mujeres como que ya no le importa, dicen no que a mí lo único que me importa que que a mí no me importa, a mí no me importa ni mi marido, a mí lo único que importa es Dios, estás equivocada. Dios es primero, claro que sí. Dios es primero, pero Dios constituyó la familia y tú le tienes que responder a Dios por ese marido que tú tienes. Que tu marido tiene que estar gozoso, contento, alegre. Tiene que estarlo. Tiene que estarlo. Así que yo no sé quién te está enseñando, pero el que te está enseñando te está enseñando mal. Está mal eso. A mí no me importa, yo pongo primero, me voy para la iglesia y no me importa si mi esposo llega del trabajo o si come. Estás mal, mamacita. Estás bien mal. Bien mal. Bien mal. Si tú vas para el templo y tu esposo va a llegar tarde, tú tienes que llamarlo a él. Llamarlo. Llamarlo. Estar de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. No de ese acuerdo. Que él te diga, no, que yo te quiero en casa. Y tú, no, que yo me voy para el templo. ¿Estás mal? está mal? Tiene que haber un acuerdo. Y él te dice, ok, mi amor, ve gozate. Pero vas para el templo. Pero entonces tienes que dejar que ese cuarto, esa comidita, su jopita, ¿ah? todo al día para cuando llegue ese hombre, mira, tranquilito ahí. Usted sabe cuántos caballeros le han hablado y qué tristeza es decirle, mire pastor, cuando mi esposo llega, eso es lo que esa, eso es lo que es. El diablo se queda corto. Esa es una diabla cuando entra por la puerta. Qué triste. Qué feo. Feo se escucha. Pero más feo es que sobreviva eso y lo diga. Eso está feo. Entonces, después decimos: no, es que yo estoy irritable porque tengo la menopausia. Mm. No, es que yo estoy en una depresión. Que me tienen que comprender, pero yo soy cristiana. Ay, Jehová, me dio hasta picol. Yo lo que digo es que hace falta mucha liberación. Mucha liberación. Mucha liberación. Cuando empieza esto, a tú empezar a manifestar esta etapa que te toca de la menopausia. Tú tienes que empezar a orar, a orar para que Dios empiece a restaurar, a que Dios te empiece a dar fuerza. Casi siempre son a los 40 años, ¿verdad? La mayoría de las mujeres, ¿verdad? Que empiezan a, a este, a que ya no ven más, ¿verdad? Su periodo menstrual. Y en, otras que empiezan a los 50 años. Así que yo confío en Dios, yo confío en Dios que, que hay un cambio, que usted empiece a renovarse su mente, que saque toda esa excusa, que saque todo lo que usted está poniendo antes de, de tanto pero de tanta justificación, de que yo quiero esto, que yo quiero esto, y que tú estás dando, me decía el Espíritu Santo, y que tú estás dando, cómo tú estás tratando a tu esposo, será que cuando tu esposo te hace un detalle, a lo mejor te recogió los nenes en la guagua, de la escuela, a lo mejor tu esposo te recogió las cartas del buzón, a lo mejor tu esposo te, 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 barrió la cerita de la casa, a lo mejor tu esposo, este, le echó agüita a las plantas, a lo mejor tu esposo te sacó el perrito a caminar, a lo mejor tu esposo te, te barrió, o te lavó los platos, te mapeó, te cocinó, te llevó, al doctor te espero. ¿Será que tú, aunque sea, le dijiste gracia? Terrible, ¿verdad? Terrible. ¿Será que en ese momento que te vino ese calor de la menopausia? ¿Será que tú le dijiste que te vino la ira y que el momento, mira que... Te transformaste y le dijiste, perdóname. Es mi enfermedad, es mi condición. A lo mejor estás enferma. Es el dolor que tengo. Discúlpame. Pero muchas veces no sale esa palabra. Pero queremos que nos traten como, no sé, como la reina Estel será. O es que estaremos buscando que nos digan como la reina Basti, fuera. Después empezamos, ¡ay, pastor! Me las pegó, me fue infiel. ¡Qué tristeza! Yo creo que Dios nos está llamando a restaurarnos, a orar, a amarnos, a protegernos, a ser sinceros, allá a que sinceramente entendamos que, que hay mucho que dar, que muchas veces queremos tanto, recibir tanto y damos tan poquito. Así que, amadas guerreras, vamos a pasar. Yo no sé cuánta edad tú tengas, yo no las conozco a las mayores de ustedes. Pero todas pasamos un proceso y, y, y yo les aconsejo que usted siga estudiando la palabra de Dios, que usted siga buscando la llenura del Espíritu Santo. Y las amigas que se encuentran ahí escuchándome, que están ahí conectadas, yo les aconsejo que busquen ayuda, que busquen ayuda espiritual, que, que busquen ayuda. que estudien su cuerpo, a ver qué es lo que está pasando. Que busquen ayuda médica si tienen que buscar ayuda médica. Pero no te dé vergüenza hablar, hablar lo que te está pasando con tu pastor, con la esposa del pastor, este con, con un líder que esté para es para para, para hablar, para dar consejo en la oficina del pastor, que el pastor lo sepa, que todo esté muy bien, no en el baño, no, no eh, 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 en la cocina, no lo hagas, no hagas eso, porque vas a salir lastimada. Óigame eso bien, las que están empezando a ir a una iglesia o a un templo, como usted le llame, porque iglesia somos nosotros. ¿Ok? Para eso está la oficina. Hable con el pastor. El pastor tiene su esposa. Y él decidirá, ok, yo no puedo tocar ese caso, pero ok, te voy a asignar a esta persona que está para ese caso, para esa información. Y si, y si es un problema de tu cuerpo, pues vaya a su médico, vaya a ginecólogo, pero no te avergüence. Hay muchas mujeres que están pasando a lo mejor el mismo problema. Pero las cosas a tiempo tienen remedio. A lo mejor tocaste tu cuerpo, tocaste tu seno y te sentiste algo. Vete al médico, atiéndete. No te avergüences. Algo va a pasar. Una puerta se va a abrir. Dios te va a ayudar. La ciencia ha aumentado mucho. A lo mejor eh, eh, te, no te van a aceptar. Alguien te va a rechazar. Alguien se va a burlar de ti. No importa. No importa. Una mujer guerrera, nada, nada, ni nadie la va a detener. Te sacudes y sigues caminando. Te hieren aquí, no te aceptan, no te quieren, sigue caminando. Que más al frente hay gente. No van a entender muchas veces lo que tú pasas, pero yo sé que Dios nunca te va a abandonar. Si Dios no abandona a las mujeres que están allí presas, que hicieron algo y Él las perdonó y las toma como sus hijas, a usted también lo va a hacer. ¿Ok? Así que busca ayuda, busca ayuda espiritual, sea mental, sea física, busca ayuda. Amén. Camina, haz ejercicio este haz lo que tengas que hacer ok por tu matrimonio por tus hijos por ti misma jovencita prepárate amén busca ayuda prepara, pa, prepara tu cuerpo prepara tu mente conoce amén conoce para lo que dios te creó que tú vas a ser mamá y vas a ser esposa y que después vas a ser anciana Okay? Y que hay muchas maneras de tú conocer tu cuerpo, información y qué cosas Dios las aprueba, qué cosas Dios le gusta, si esto yo lo puedo hacer, si esto no, si esto sí. Pero lo más importante, antes de buscar el consejo y la aprobación de los hombres y de la mujer, busca el consejo de la boca de Dios a través del Espíritu Santo en oración y en ayuno. Esta es tu hermana en Cristo, dice Agudo, bajo el ministerio cántico profético. Amén. Así que mi guerrera, les deseo hermosa noche. Discúlpeme por, porque era a las 10, lo tuve que hacer ahora, mucho ruido, la transmisión no está bien. Amén. Pero yo sé que te gozaste. Yo sé que esta palabra algo te tocó, algo te rompió, algo, algo trató contigo, de todo lo que te hablé. Yo lo creo. Amén. ¿Qué es? Lo que tú estás haciendo, mírate un espejo. Mírate un espejo. Y solamente piensa por un momentito. Cuando tu esposo te conoció. Cuando tú conociste a tu esposo. En lo que estás convertido ahora. No hay excusa. Ay, hermana Daisy, que estoy gordita. No hay excusa. Hay hermana Daisy que, 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 que es que no me dejan la dom. No hay excusa. No hay excusa. La mujer cristiana que se conserva para Dios, para su esposo, que no tiene que mostrar su desnudez, viste preciosa y hermosa. ¿Ok? Y lo más que hay, por donde quiera, hay modas, hay tiendas. Así que te digo, toca puerta, busca información y averigua. Ok. Así que, mis amadas, shalom. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Así que yo espero y confío en Dios que ustedes estén orando por mí. <laughs> te lo dice así. Así que gracias por su tiempo. Así que tienen una asignación. Oren, por favor. Se lo pido de todo corazón. Oren por las damas, las confinadas, las presas. Amén. Oren por ellas. Voy a estar abriendo un espacio. Estoy bregando con este internet. Amén. Vamos a estar abriendo las cartas. Amén. Y te vas a gozar. Las amo, las quiero mucho a todas. Estoy muy agradecida por ustedes y porque Dios me da este privilegio de estar con ustedes. Amén. <laughs> Amén. Dios las bendiga mucho. Gracias. Buenas noches.